Director ambiental de Canelones, porque ayer se cumplió el Día Internacional del Agua y en ese contexto el Departamento de Canelones firmó un convenio con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Básicas y con el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, para mejorar la gestión de sus recursos ambientales. Canelones es un departamento importante por su población, ambientalmente tiene mucho que ver también con el suministro de agua a gran parte de todo el país, también por las playas, hay muchas temas interesantes para preguntarle a Leonardo Herú, director de gestión ambiental de la Intendencia. Bienvenido, Herú. Buen día, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los principales desafíos ambientales de Canelones y este acuerdo firmado, cómo va a ayudar a mejorarlos? Bueno, nosotros nos hemos planteado como gran desafío asumir lo que se ha definido a nivel global como la agenda que tenemos que desarrollar acá el año 2030, digamos, ¿no? La pandemia de alguna manera ha quitado visibilidad a algunos temas centrales y que seguramente a medida que vayamos superando al menos los aspectos sanitarios de esta pandemia, esos temas van a estar con fuerza sobre la mesa. Y no solamente hablo de temas sociales como la pobreza o la desigualdad, que sin duda marcan nuestro continente, sino también los temas vinculados al cambio climático y sobre todo a los recursos naturales. Entonces, de alguna manera hemos planteado el compromiso de Canelones de analizar y asumir los desafíos globales con compromisos en lo departamental. Somos conscientes que Canelones no va a mover la aguja global, pero sí podemos marcar una hoja de ruta que muestre que es posible transitar en un camino de la sustentabilidad. En este marco, el convenio que firmamos con Fundasiva y con el CURE nos permite desarrollar acciones concretas en algunas líneas que entendemos relevantes. Por un lado, en áreas protegidas, allí hay todo un trabajo a desarrollar vinculado a un ecosistema bien importante que tenemos en particular en dos arroyos costeros, el arroyo Solís Chico y el Solís Grande. Allí encontramos lo que se conoce como humedales salinos o marismas y una población de cangrejos, unos cangrejales muy importantes, asociado a una biodiversidad relevante para esa zona. Y bueno, a partir de esto, Canelones se suma a este compromiso de seguir de cerca y de proteger estos cangrejales, no solamente la especie que ya estaba protegida desde el Ministerio de Ganadería, sino también su entorno. En segundo lugar, estamos generando toda una plataforma de información y conocimiento con el objetivo de que los temas costeros, las decisiones que se tomen desde el gobierno de Canelones, estén basadas en el mayor conocimiento e información posible. Son zonas importantísimas de Canelones, las zonas costeras, más de 60 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata, pero son zonas complejas, vulnerables, por lo tanto, el desafío es que las decisiones que se toman tengan sustento en el conocimiento. Y en tercer lugar, todo lo vinculado al tema del agua. Nosotros ya venimos hace tiempo generando conocimiento con la Universidad de la República. Hoy tenemos información sobre y datos sobre más de 180 puntos en todo el departamento de arroyos, ríos, lagos, la playa. Y esa información, el objetivo es mantenerla actualizada para evaluar tendencias, para poder evaluar también si las cosas que se van haciendo generan impactos positivos, que es lo que buscamos. A eso le sumamos el desarrollo de algo que nos tiene realmente muy motivados, que es un sistema de monitoreo automatizado. Estos son boyas inteligentes que hemos consolidado en 3 lagos de Ciudad de la Costa y Paso Carrasco y que el objetivo ahora es extenderlo a 20 boyas en todo el departamento, en distintos cursos de agua también, y consolidar con esto un sistema de monitoreo que nos dé información en tiempo real para tomar mejores decisiones. Y eso asociado a experiencias de monitoreo participativo, cuando superemos la pandemia, que los vecinos organizados sean parte del monitoreo y de la generación de conocimiento. Y por último, al objetivo de asegurar un manejo permanente en forma transparente de la información. Todos los datos de calidad de agua que generamos en Canelones están todos en una plataforma que se llama Agua y Playas de Canelones, que con ustedes la conversamos en algún momento, esa plataforma por lo que se incluyó en el verano de distanciamiento saludable. Todos los datos de calidad de agua están ahí, el objetivo es mantener actualizada esa plataforma y cada 22 de marzo publicar un informe sobre las tendencias, analizando la situación, no solamente compartiendo datos, sino analizando la situación, lo cual entendemos que refleja también un necesario manejo transparente de la información sobre los recursos naturales y en particular del agua. Justamente, Leonardo, sobre ese tema de la calidad del agua y de las playas, ¿cuál es en este momento la calidad del agua de las playas de Canelones en general? Las playas han mantenido desde fines del año pasado hasta ahora que estamos terminando prácticamente el verano, en términos generales muy buena calidad del agua en prácticamente todas sus playas. Nosotros mantenemos inhabilitada para baños la zona de la desembocadura del arroyo Carrasco,
que no siempre la calidad es mala, pero sí tiene recibe todo el aporte de las zonas urbanas vinculadas al arroyo, por lo tanto, hasta la calle Racine la mantenemos inhabilitada. Y en el resto de las playas, en términos generales, ha sido muy buena la calidad. Yo quiero insistir de que todos los datos han estado permanentemente publicados y en caso de que en algún momento la situación no sea la adecuada, no solamente se publica, sino que se instala una bandera sanitaria en la torre del guardavidas, bandera sanitaria que además se puede ver en la aplicación de celulares. En lo concreto que hablaba del arroyo Solís Chico y Solís Grande como áreas protegidas, dijo que en concreto se va a hacer o se está haciendo. En el caso del Solís Grande tenemos un área protegida de escala departamental, estamos trabajando con los productores de la zona, con los vecinos de la zona, con la Liga de Fomento de Jauregui Berri, en un gran objetivo que es cuidar los valores naturales de esa zona. Esto es, hemos planteado también al Gobierno Nacional la importancia de generar una comisión de cuenca allí, porque el Solís Grande abarca otros departamentos, pero realmente la experiencia que se está realizando es bien interesante, de protección de un área poco conocida como es la cuenca media del Solís Grande. Okay, en el Solís Chico, es el límite entre Canelones y Maldonado. Exactamente, y aguas arriba tenemos La Valleja, o sea que es una cuenca interesante para trabajar además en forma coordinada de los gobiernos de toda la cuenca. Uh-huh. Gobiernos departamentales y municipios, ¿no? En el caso nuestro allí hay dos municipios que se involucran, que son el municipio de Floresta y el de Soca. Uh-huh. Y en el caso de Solís Chico, en la desembocadura, allí próximo a la desembocadura, tenemos zonas de cangrejales que ya los vecinos venían trabajando de forma activa. Nosotros hemos estado colaborando, la universidad ha estado vinculada desde hace tiempo y lo que ahora fue formalizar un acuerdo de trabajo que permita hacer un seguimiento de cerca, un monitoreo de esas zonas, con una estrategia de protección de, insisto, de un ecosistema relevante como son estos humedales salinos de la costa de Canelones. Bien, Leonardo, hablando un poco de medio ambiente y del cuidado de la zona, ¿en qué quedó el tema del megabasurero que se iba a instalar por allí? ¿En qué está la situación ahora? Sí, nunca se planteó instalar un megabasurero en ningún lado, ¿no? Lo que Canelones está trabajando es para resolver un último aspecto de la gestión, que es la disposición final. Hemos trabajado mucho para resolver la limpieza. Se le llamaba coloquialmente para el megabasurero. Sí, lo sé, pero es mi obligación hacer un esfuerzo por precisar estos nombres, porque tenemos que lograr diferenciar lo que es un basurero de lo que es y debe ser una planta de disposición final, de acuerdo al conocimiento y a la normativa de este siglo, digamos, ¿no? Y tenemos que autoexigirnos los uruguayos que podamos desarrollar plantas de disposición final que sean seguras y que resuelvan el destino final de los residuos. Entonces, allí la Intendencia hizo un proceso largo, se hizo un llamado a licitación, se presentaron varias empresas, se hizo una adjudicación, se tienen las habilitaciones ambientales correspondientes de parte de lo que era la DINAMA, ahora Ministerio de Ambiente, y el Gobierno Nacional nos ha pedido un tiempo, ha planteado un tiempo, para evaluar posibles mejoras o posibles alternativas que le agreguen valor a la solución, y es la etapa que estamos transitando en este momento. Le hago una pregunta de vecino de la ciudad de la costa. Tenemos la Rambla Nueva, que ha quedado muy linda en casi toda la extensión de la ciudad, pero entre la Rambla y la playa, algo que no ocurre en Montevideo, hay todavía una zona, no sé cómo llamarla, intermedia, que tiene una vegetación que seguramente haya sido ya alterada por el hombre de muchas maneras, no creo que sea la vegetación natural ni un ambiente a proteger en el sentido más estricto, pero esa franja de vegetación tiene algunos humedales y tiene una fauna bastante rica. Yo suelo caminar mucho por la playa ahí. Ahí hay de todo. Hay una fauna que es mayor a lo que normalmente puede pensar el que camina desprevenido por la Rambla. Hay apereás, hay tucutucus. Hay algunas liebres que no sé cómo han llegado. En fin, usted que es responsable ambiental sabrá más que yo. ¿Esa franja se piensa cuidarla de alguna manera? ¿Hay algún proyecto previsto? Sí, ahí sobre la, me voy un segundo, sobre la presencia de alguna fauna, creo que en Ciudad de la Costa, yo también soy vecino de Ciudad de la Costa, a veces no somos conscientes de la riqueza que aún tenemos y tenemos que conocerla, pero sobre todo cuidarla, ¿no? Liebres hay en muchos puntos de Ciudad de la Costa, es una maravilla a veces andar recorriendo algún lugar y encontrarse con liebres. En un lago allí cerca de Sanguilá, que estamos gestionando con los vecinos, que le hemos agregado una boya inteligente, que hemos recuperado todo el entorno, apareció una nutria, que ahora la hemos bautizado para esto del Día del Agua,
hemos puesto Quillá por toda la carga de lo que significa ese nombre, pero nos sorprendió mucho la nutria, y hay algunos videos espectaculares de la nutria conviviendo con otras especies allí en el lago, y muchas veces muy cerca de quienes van a tomar un mate o a disfrutar del entorno del lago. Así que comparto con ustedes. He visto las nutrias en los lagos de Shangri-La, es bastante lindo y digno de ser cuidado, ¿no? Sí, esa nutria nos prácticamente que estuvo comiendo todos los cables de la boya, lo cual fue medio un problema, pero fue un poco divertido. Ahora tomamos algunas medidas para que no se reitere, y fue ahí que terminamos de conocerla, de tener muchos videos, y estamos buscando que se transforme en un personaje que vamos a trabajar con ese personaje en los programas de educación ambiental, la nutria que está allí en el lago de Shangri-La. Y sobre lo que usted dice, sí, a ver, por definición, por la normativa vigente, todo lo que pase de la Rambla hacia el sur, hacia la playa, es un área que requiere cualquier intervención, una autorización especial de la Autoridad Nacional Ambiental, que es el Ministerio de Ambiente. Además, nosotros hemos ido generando estrategias de reconocimiento y de cuidado. Hemos instalado en varios puntos de la ciudad de la Costa y de Salinas senderos que buscan que los niños o los vecinos conozcan mejor. Uno está allí en la bajada de la prefectura, otra en la bajada 27. Hicimos otro sendero que habla del impacto que tienen los residuos en la fauna marina junto al arroyo Pando, y ahí hay una tortuga también que hizo nuestro equipo de guardaparques. Hicimos otro sendero en Salinas, que se llama Sendero Mirasoles, que busca que se pueda ir, conocer y aprender más sobre las especies de aves presentes en ese lugar. Así que no tenga duda de que el cuidado, la protección y sobre todo la educación a las vecinas y vecinos de estas zonas donde vive tanta gente, para nosotros es una prioridad. Sí, a veces la gente nos ayuda. Tengo presente el mirador de aves que pusieron en Solimar, en la Rambla, justamente en esta zona, pero hay mucha basura tirada. Es decir, no estoy responsabilizando a la intendencia, que igual tiene su responsabilidad en el sentido de tener que mantenerlo, pero la gente también tira mucho y de verdad se ve esa zona. A veces uno dice, bueno, vamos a entrar al mirador a ver qué se ve, y se ve basura. Sí, ahí creo que tenemos que lograr una toma de conciencia y un cuidado de todos. La limpieza en las playas de Canelones hoy no han surgido como problema, lo que no quiere decir que no tengamos que cuidar todos los días. Tenemos gente que durante todo el año recorre las playas haciendo limpieza manual, las playas y la Rambla. Buscamos hacer limpieza manual y evitamos la maquinaria. Somos conscientes de que la limpieza de la playa depende, por un lado, de los bañistas, de quienes van a disfrutar de la Rambla, de la costa o de la playa, pero también muchas veces generan problemas los residuos que son arrastrados por los arroyos costeros que vienen de zonas urbanas y que la marea hace que tengamos presencia de residuos. Por eso nosotros hemos definido como una prioridad, también en esto de cuidar las playas, tener un servicio que todo el año pasa por... Tuvimos una sola etapa de que no se hizo este servicio, fue al inicio de la pandemia, que cortamos muchas cosas, pero ahora ya retomamos el trabajo de todo el año de limpieza manual de nuestras playas. Leonardo Herú, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto, a las órdenes, que pasen bien. Buen día. Muchas gracias.